Simplemente lo vimos caer. Sé que cayó, pero ¿puedes garantizar que su núcleo láser quedó extinguido? Debemos estar seguros, Soundwave. ¡Activa Laser Beak! Laser Beak, transfórmate. ¡Ven aquí! Vuela al cuartel de los Autobots y averigua las condiciones en que se encuentra Optimus Prime. ¿Quieres que vaya yo solo? Pienso que Laser Beak tiene miedo. Y tendrá más si rehúsa obedecerme. Si el núcleo láser de Optimus Prime se extinguió, destruiremos a los malditos Autobots. Nadie se interpondrá entre nosotros y nuestra conquista del universo. La verdad, yo lo veo bastante mal. ¡Excelente! ¿Cuál es tu diagnóstico? Es un verdadero milagro que su sistema todavía esté funcionando. Mi electropulso está extinguiéndose. Perecerá, lo sé. Lo registro en mi banco de datos. Tonterías. Debe haber algo que se pueda hacer. ¿Verdad, papá? No lo sé, hijo. ¡Ese es mi cacao con él! ¿Qué sucede? ¡Es Laser Beak! ¡Deténganlo! Ha causado una reacción en cadena dentro de Optimus Prime. ¡Retrocedan todos para explotar! ¿Se encuentran bien todos? Sí. ¿Cómo sigues, Prime? Funcionó. Pero la energía se acaba pronto. Antes hacían mejores robots que ahora. ¿Cuánto tiempo queda antes de que se agote su energía? No mucho, a menos que podamos reemplazar esto. Un acumulador cósmico. Yo tengo otro de estos, pero no aquí. Dime en dónde para ir por él. No es tan sencillo, Bumblebee. El acumulador cósmico del que hablo está en mi antiguo taller en Cybertron. ¿En Cybertron? Y para colmo, los Decepticons pusieron una cerradura computarizada en la entrada. Sabía que no tenía esperanzas. ¡Yo lo sabía! Tenemos un genio en computadoras que nos podría abrir esa puerta con mucha facilidad. Parece que acaban de escogerme como voluntario. De acuerdo, ¿qué estamos esperando? Yo siempre quise conocer el planeta Cybertron. Sin Optimus Prime a la cabeza, los Autobots quedarán indefensos. Lo que significa que podemos atacar ahora al líder. Obviamente es una buena estrategia. Atacaremos cuando yo dé la orden. ¡Adelante, Starscream! ¡Segway, responde! Hola, Megatron. ¿Cuándo se materializará el puente espacial? Dentro de 72 millones de astrosegundos en estas coordenadas. Quiero ver la representación visual. ¡Excelente, Subway! ¿Pero cómo llegaremos a tiempo a Cybertron? Ni siquiera Prime pudo encontrar una pista de la posición del siguiente puente espacial. Si le proporcionamos a Teletran 1 toda la información necesaria, de dónde apareció la última vez el puente espacial, tal vez nos pueda decir dónde aparecerá en esta ocasión. Eres todo un Sherlock Holmes computarizado. Vamos, Teletran. A Prime se le está acabando el tiempo. Mucho cuidado con esos cubos. ¡Eh, no se estorbe, chatarra! ¿A quién le dices chatarra, lata oxidada? Estoy desperdiciando mi talento en este proyecto. Yo debería estar al mando de todo. ¡Listo, Starkin! Necesitamos un conductor que lleve todo esto a través del puente espacial. ¡Así es! ¡No, por favor! ¡Yo no! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¡No! ¡Que tengas un buen viaje, guerrero! ¡Saludos a nuestros amigos de Cybertron!
llegando a Megatron. Ya recibí los cubos de energía. Chip, tú y Teletrán forman un gran equipo. ¿Encontraron el puente espacial? ¡Los Autobots! ¡Hay que destruirnos! ¡Al ataque! No puedo ver. Está dañando mis sensores ópticos. ¡Cuidado! ¡Muévete de aquí! ¡No se marchen todavía! ¡La fiesta está comenzando! ¡No huyan, cobardes! ¿Qué es